Solo 7 provincias de la República Argentina lograron cerrar acuerdos salariales o bien están encaminadas, y es por eso que van a empezar las clases mañana. Hoy no lo hicieron porque adhirieron al paro de CETERA de 24 horas. El resto de las provincias tiene conflictos, como ocurre en la provincia de Santa Fe, donde los docentes públicos y privados, como aquellos también de escuelas técnicas, decidieron no comenzar las clases. Vamos a ver un panorama de lo que debía ser el inicio del ciclo lectivo 2013, pero muy fallido. Solamente dictaron clases en algunas escuelas privadas y los gremialistas denunciaron presiones. En las escuelas públicas el acatamiento del paro de docentes fue prácticamente total. Patios y aulas vacías fueron el escenario del ciclo lectivo 2013. Para las autoridades provinciales la propuesta del 24% escalonado era bueno. Ahora, hasta que no culminen las medidas de fuerza, no habrá nuevas negociaciones. En todo el país estamos con estas medidas de fuerza, pero bueno, nosotros siempre tenemos la mejor predisposición al diálogo. Este gobierno del Frente Progresista ha instalado las paritarias en esta provincia, así que tenemos la mejor apertura y la mejor posibilidad como para volver a reunirnos. Sin embargo, algunas escuelas privadas hoy sí tuvieron el privilegio de iniciar las clases. ¿Tenías ganas de empezar las clases? No. ¿No tenías ganas? ¿No extrañabas un poco a tus compañeros? Sí. ¿Hubo tarea de vacaciones? Sí. ¿De qué materia? De matemática, de lengua y ciencias. Espero obviamente que se solucione el problema en todos los demás establecimientos, no porque no es el único colegio, sino todos deberían empezar las clases. ¿Tenías ganas de empezar las clases? Más o menos. ¿Extrañabas a los compañeritos? Sí. ¿Tarea hiciste todo? Sí. Llegando al mediodía, los gremios docentes, ATE y UPCN, se congregaron frente a la sede de Gobernación. Que nosotros desde el año pasado veníamos diciendo que había que discutir con tiempo, que había que abrir la discusión salarial con la antelación suficiente para no llegar a, como se hizo ahora, 72 horas hábiles antes del inicio del ciclo lectivo, con una propuesta que, como al ser rechazada, indefectiblemente iba a llevar a lo que es el paro hoy en la provincia de Santa Fe. Desde SADOP señalaron que fue alto el porcentaje de docentes privados que se sumaron al reclamo. Hoy la decisión y la pelota está al lado de la provincia. Este conflicto se va a alargar en función de que la provincia no haga una nueva oferta. Es decir, que si el gobernador de la provincia desea esperar 15 días, 20 días, un mes, lo único que va a lograr es la profundización del conflicto. Los docentes tenemos voluntad y vocación de diálogo, queremos rediscutir una nueva oferta que realmente alcance a satisfacer las necesidades de los docentes. El paro de docentes continuará mañana y el próximo lunes y martes también. Desde el gobierno evalúan si descontarán o no los días sin clases. Bueno, vamos a esperar que finalice esta medida de fuerza y luego definiremos la fecha para reunirnos. ¿Tiene información acerca de algunos establecimientos que hayan empezado, más allá del paro? Bueno, algunos colegios lo han manifestado. Yo en realidad no tengo datos certeros todavía sobre esto.